Bien, ahora vamos a quitar estos con el fin de sacar el parachoques. Luego irás por debajo de tu coche o tu parachoques delantero. Vas a seguir adelante y quitar estos tornillos hasta el fondo. Y luego también tienes algunos tornillos más. Vas a quitarlos para poder quitar el panel inferior y tener acceso a tu parachoques delantero. Así que vamos a quitar esto. Y ahora vas a quitar esto. Ahora vamos a abrir el capó. Y vamos a quitar estas pestañas. De este lado solo debes tener cuidado con el faro. Ahora vamos a montar el parachoques delantero.
entonces esta parte debe insertarse aquí primero. Seguimos adelante y usamos cinta 3M para poner estos y luego estos básicamente cubrirán el orificio de la cámara si no tienes una cámara. Si tienes una cámara, usarás el soporte de la cámara y tendrá un pequeño soporte en la parte posterior. Seguiré adelante y lo mostraré en un momento. Y luego eso conectaría su cámara en ambos lados. Este es el soporte de la cámara. Está incluido en el kit. También tendrá este que iría detrás de aquí. Estará básicamente unido a esos agujeros. Ahora, asegúrese de que tiene el lado derecho con el lado derecho. Y luego los alinearías allí y eso mantendría tu cámara adentro. Y utilizarás estos pequeños pernos que también se incluyen con el hardware. En este caso no lo usamos porque el cliente no tiene estas cámaras. Muy bien, chicos, estos son los clips que van a mantener su parachoques en su lugar, que tiene estos dos clips. A, y luego tienes B, y luego tienes C, y tendrías D y E. Así que los soportes en sí tienen un número en el interior. Muy bien, aquí en la curva adentro podrán ver dónde está la letra. Por lo tanto, cada soporte debe seguir las mismas ranuras que el parachoques y vas a utilizar pernos y tuercas para sujetarlos. Por lo tanto, estas abrazaderas también están incluidas en el kit. Simplemente lo sujetarás un poco para colocarlo en la ranura y debería mantenerlo en su lugar y luego usarás tus marcadores laterales OEM desde aquí. Sujetando como... En este momento estamos colocando el protector inferior, el labio inferior y la protuberancia. Solo asegúrese de que el hardware viene incluido. Así que tenemos el hardware entrando justo ahí. Eso. Así que ahora estamos colocando el protector contra salpicaduras. Ahora hemos instalado con éxito el labio inferior del Corvette. Ahora vamos a colocar el parachoques. Una vez que haya instalado con éxito todos los accesorios, tuercas y tornillos que le proporcionamos, como puede ver, estas son las cámaras que tienen más sensores. Los cubrimos con las pestañas que proporcionamos en el kit. No olvides las pestañas que están dentro. Ahora que tienes las pestañas colocadas, y para colocar el parachoques, tendrás que quitar
estas. Probablemente puedas volver a colocarlas después. Puedes quitar estos y, como ella dijo, puedes ponerlo de nuevo. Eso debería ayudar a que el parachoque se mueva más hacia adentro. Ahora vamos a colocar los canards en el revestimiento y en los marcadores laterales. Ahí es donde tienes los tornillos. Ahora vas a atornillar el 1. Tienes este lado hecho también. Luego vamos a poner las 4 llantas en las ruedas.